decidimos llamarla Plateros Mixcoac, porque corre muy cercano a la zona de Plateros, ¿no? Y cruza prácticamente toda la zona de Mixcoac. Especialistas de la UNAM determinaron que la falla corresponde a una fractura en la corteza terrestre. Sería la responsable de al menos 23 microsismos registrados entre diciembre y enero pasados, con magnitudes de entre 1.1 y 3.2 en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Los especialistas tienen tres hipótesis sobre la reactivación de la falla. La acumulación de tensión regional. Hay otro par de propuestas, una que tiene que ver con el hundimiento del Valle de México y la recarga del acuífero en la Sierra de las Cruces. La falla geológica tiene que ser investigada, pues se desconoce su potencial y el impacto que pudiera tener en la zona de Mixcoac, donde las construcciones no fueron diseñadas tomando en cuenta este factor.